Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Rumble de Rosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Disney Dream Light Valley. En el día que, bueno, estoy haciendo directos de este juego en la plataforma morada, ¿vale? Para que alguno sepa. Así que probablemente hoy haga directo de la plataforma morada. Colocando un poco porque lo tengo muy desordenado y quiero, pues eso, quedarlo más bonito, ¿vale? Aparte, tengo un montón de misiones que hacer. Por ejemplo, la de Mirabel. Tengo que subir de nivel a Olaf para que me dé la siguiente misión. Aparte, en el evento, pues tengo que conseguir flores amarillas, extraer agua marina con Gilito, capturar peces, varias cosas, ¿vale? Incluido, pues eso, vamos a seguir haciendo esta misión y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Este juego todavía no lo han puesto gratis, no sé por qué, porque lo habían anunciado que este juego iba a ser gratis en febrero, estamos en marzo y sigue sin estar gratis. Así que, mal por ese punto, pero también la calidad de este juego a mí me está pareciendo brutal. O sea, me parece un juegazo, súper entretenido, súper para jugarlo así en plan de relax, en plan de tranquis. Tiene un montón de contenido. No me pagan, ¿vale? Ya lo digo luego. O sea que todo lo digo desde mi manera de entender los juegos. Vale, más flores amarillas y vamos a ver a Remy. Para continuar con la misión. ¿Y Remy no estaba aquí? Ah, sí, Remy está aquí. Vale. Le damos el plato de buñuelos. Ya os digo, me gustaría, pues eso, que cuando veáis este vídeo, vayáis a la plataforma morada y veamos a ver el directo. El directo probablemente lo haga sobre las 7, 8 por ahí de la hora española, de la tarde. Y a ver, porque es que me gustaría, pues eso, quiero ordenar las cosas, intentar seguir consiguiendo cosas del evento y tal. Vale, ¿qué es esto? Un plato de buñuelos. Gracias, Romeo, tiene un aspecto increíble. ¿Los has hecho tú? No, me los dio Mirabel. Mirabel ha vuelto. Eso es fantástico. Entiende perfectamente el poder que tiene una buena comida para unir a la gente. Aunque tardé en entender que cuando decía que la comida de su madre cura a la gente, quería decir que realmente cura a la gente. Mirabel me ayudaba a hacer fiestas geniales. Siempre fabricaba regalos para todos los invitados. Espero que podamos volver a hacerlo. Ese es el problema. El olvido borró el recuerdo de Mirabel de la receta de buñuelos. Necesitamos que pruebes uno a ver si puedes averiguar los ingredientes. Contamos contigo. No te preocupes. Lo que sea por ayudar a Mirabel. Vale, déjame probarlos. Uy. Uy. Están un poco duros, pero aún saben bien. En cuanto a los ingredientes, los buñuelos casi siempre usan la misma base. Trigo para la harina, leche y huevos. ¿Algo más? Está claro que hay un cuarto ingrediente, pero te desafío a que lo descubras tú. Eres un gran sous-chef, pero tienes que entrenar tu paladar para mantenerte avispado. Te daré una pista. Es algo salado, pero no es carne, ni pescado, ni una verdura. Y está muy relacionado con otro ingrediente básico de la receta. Estoy seguro de que lo puedes encontrar en las estanterías de mi restaurante. Entonces necesito trigo, leche, huevos y un cuarto ingrediente misterioso. Está en las estanterías y es salado. Pues como no sea queso. Experimenta, a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Trigo. Leche. Huevo. Y lo único que tendría sentido, o mantequilla o queso, pero queso no lo veo yo. Vamos a empezar a probar con mantequilla. Vaya mierda, me ha salido. Con queso. A ver, volvemos a ver. Mierda para mí. Arroz no. Trigo. Leche. Huevo. El cacahuete salado. Madre, venga, que me hace todas las recetas del mundo, menos la que quiero. Trigo. Leche. Huevo. Queso. Vamos, ahí tenemos los buñuelicos. Muy bien. ¿Con queso se hacen los buñuelos?
Bueno, no sabía yo que los buñuelos los hacen con queso. Pero bueno. Vale, mira, a ver, ¿dónde estás? Que te hemos completado la receta. Mirabel está en su casa. Pero te quieres salir de casa, hija de mi vida. Sal, explora el mundo exterior. Por favor. Vale, Mirabel. Hola, ahí, mírala. Parecen deliciosos, casi tanto como los que hace mi mamá. Pero solo hay una forma de saberlo. Tenemos que probarlos. ¡Pum! Otra chispazo que me metí ahí. ¡Deliciosos! Lo siento, no puedo evitarlo. Casi que me comí todo el plato. Debes de haber encontrado la receta y después de probarlos, mis recuerdos sobre ellos han vuelto. Al final resulta que era bastante sencillo: solo trigo, leche, huevos y queso. No es por nada. Yo los buñuelos que he comido no llevaban queso. Creo. Muchas gracias. Nunca lo habría averiguado sin ti. Seguro que te las habrías apañado. Gracias por querer mi Romeo. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Hacer más buñuelos y dárselos a los habitantes de la aldea. Como Mickey, el señor Mac Pato, Goofy, se quedaron aquí durante el olvido. Seguro que les viene bien unos deliciosos buñuelos caseros. Les daré un plato a cada uno. Hasta luego. Venga, salir. Y hay que hacer más buñuelos. Menos mal que tengo una cocina exterior. Vale, tengo que hacer tres chimes más de buñuelos, por cierto, y lo demás. Vale, me da igual. Buñuelos. Y de la que hacemos los buñuelos serán. No, menos mal que empieza por la B. Buñuelos. Vale, uno. Dos. Uf, me va a faltar. Va a ir cortito de leche. Y tres. Uy, mira, Mickey, justo. A ti te andamos buscando, Mickey. No huyas, no huyas. Por favor, Mickey. En la familia Madrigal. Vale, de nada, compañero. A mandar, sabes que te llevo en el cuore. Antes del olvido, Minnie y yo solíamos ir a menudo a pasear y hacer picnics en la pradera pacífica con Mirabel y hablábamos durante horas. Era muy divertido. Gracias de nuevo por los buñuelos, Romeo. De nada, compañero, ya sabes. A mandar. Vale, ¿qué más tenemos que dárselas? A Goofy. Al señor McPato, que el señor McPato es fácil. Pero vamos a ver si encontramos flores amarillas por el camino. Que va a ser que no hay flores amarillas por el camino. No hay flores amarillas por el camino. Pues nada, a tomar por la. Pues no te doy flores amarillas. A ver, me aparto. Porque no te quiero comprar esta mesa tan fea. Vale, buñuelos. Por cierto, tengo al Merlín del evento de Navidad. Por todas mis gallitas. ¿Buñuelos? No los había visto ninguno desde antes del olvido. Son desagradables, muchacha Mirabel, ¿verdad? Siempre ha sido muy amable y simpática. Una gran incorporación para la aldea. Mirabel te quería dar las gracias por quedarte aquí. Me gusta más esta. Lo agradezco mucho, su mensaje y el regalo. Gracias a los dos. Vale, y ahora a Goofy. Por cierto. Uf, qué cosas más feas hay, ¿no? Casi sale más a cuenta hacerse un personaje femenino, porque mira, qué ropa hay para las mujeres y para hombres, pues no sé, no. Nos podemos ir ahí con el pecho lobo ahí. Aquí compré un mapa del mundo. Estaba bastante guapo, que lo quiero. Es que quiero decorar, ya os digo, quiero hacerlo. Lo que pasa es que eso lo tengo que hacer en directo, porque yo creo que es como más pues podemos interactuar, como mejor puede quedar, que me deis ideas, porque yo para la decoración soy horrible. Es que quiero que me quede bien, porque la verdad es que fijaros el castillo, lo compré con piedras lunares, ¿vale? Que para eso es aquí. Me vino aquí, bueno, me compré el chisme porque estaba en Rey León, ¿vale? Pero es que. Por cierto, las mochilas estas son un puñado. Están guapas. Lo que pasa es que son un poco caras. Vale, vamos a ver dónde estaba Goofy, que me parece que ha dicho que estaba en el restaurante. O eso me ha parecido ver. Uf, las flores amarillas, madre mía, que son las que menos salen. Tengo que quitar también espinas de estas de la oscuridad, que son un peñazo. Vale, Goofy, compañero. Juego es que es precioso, me gustaría tener jugarlo también en Switch. Buñuelos, oh, me encantan.
Me alegro mucho de que haya vuelto Mirabel y toda la comida deliciosa que Remy le ayudaba a preparar. Solía pescar peces para ellos y después ellos organizaban grandes fiestas con cenas para toda la aldea. Espero que hagan otra fiesta pronto. Gracias, Romeo. De nada, compañero. Ahora tendré que ir a hablar con Mirabel. Si lo sé, le digo que me hubiera seguido, ¿ves? Vamos, Mirabel, compañera. Vale, vamos para allí. Por cierto, ¿de aquí qué había? Materiales, cristal y nieve, nada. Nada interesante. Por cierto, no sé si lo sabéis, que según vais completando esto, Dream Lights, ¿vale? Pero los... O sea, no las tareas diarias, sino todos estos. Esto va cambiando de forma. Pues no os habéis fijado. Por fin, es precioso. Es precioso. Se ve el castillo ahí todo guapo. Pero es que mi castillo, ojo, ¿eh? Poco se dice de mi castillo. Poco se dice de mi castillo. No, que os queréis quitar de medio. ¿Qué me... ¿Con qué? Ah, vale. Vale, mira, a ver, sigue en casa, ¿no? Vamos a seguir mirando en casa. Con la familia Marigal. Mickey, Goofy y el señor Mapato me dijeron que les encantaron los buñuelos. Muchas gracias por ayudarme a encontrar la receta y por hacer tan deliciosos. Y por hacerlos tan deliciosos. Me gusta que ahora formen parte del menú de Remy. Así puedo compartirlos con todo el mundo. Realmente estás haciendo que me que sienta que el valle es mi hogar. Estoy deseando ver cuál es nuestra próxima aventura. Eres increíble. Gracias, compañera. Te llevo en el cuore. Bueno, vamos a conseguir un poco más de flores amarillas. Mientras os comento un poco más cosas del juego, porque no quiero que el vídeo sea muy corto. Aparte de decorar toda la casa, bueno, por cierto, no os enseño mi casa, ¿vale? Está un poco cutre, no me critiquéis, ¿vale? Está muy cutre la casa. Por fuera mola un montón, pero por dentro, nada, he puesto los carteles esos. Me falta el de Mini, que no lo he desbloqueado, porque empezaba a coger monedas para conseguir el castillo. Y esta sería la sala principal. Muy cutre, ¿vale? Que por cierto, aquí tengo comidas. Que mira, esto va para ahí y esto va para ahí. Vale, aquí no sé ni lo que tengo. Aquí tengo los de... ¡Oh! ¿Y los pescados de evento? ¡Hala! Aquí tenía todos los pescados de evento y solo tengo estos dos ahora. Buah, mierda. No sé por qué se me lo han quitado. Vale, aquí tengo una cocina que más o menos... Pues la tengo a medias. Me gustaría pues terminarla y tal. Que quede así un poco más chula. Luego aquí tengo... No sé ni lo que tengo aquí. Ah, vale, tengo un dormitorio. Y por cierto, el dormitorio este lo que mola es esto. No, uy, no. Uy, descansar. ¿Desde cuándo te puedes tumbar en la cama? ¡Oh, cómo mola! Pues esto yo no me había fijado. Yo lo decía por el... Por el cartel ese que se podía cambiar, pero ahora no sé por qué no me dejas cambiarlo. Uy, la luz esta no la sabía yo que se puede encender. ¿Qué dices? Esto era sutil. Hola, pues esto antes no se podía utilizar. Vale, aquí un poco más lo que tengo, pues eso, en plan Mickey Mouse. Pues el cuadro ese se podía cambiar. No sé ahora cómo, por qué no me deja. El cuadro este se podía cambiar. Lo que no sé si valdrá ya lo de cambiar las puertas. Eso es lo que no lo sé. Vale, y aquí tengo un poco pues la caja, la habitación desastre. Que es la habitación de cofres. Un poquito, pues por eso, para construir y tal. Aquí los cofres todo colocadico. Que por cierto, tengo que hacer los cofres nuevos. Que ni siquiera los he empezado a hacer. Que es que no sé ni lo que me piden. No, objetos prácticos. Cofre pequeño. Uy, señal personalizada. ¿Qué es esto? Uy, esto no lo he visto yo. ¿Qué me pides? Uy, madera blanda, pues es barato. Vale, tengo los regalos estos, traviesos y tal. Y el cofre grande. Pero, uff, madera oscura. Pues tendré que farmear madera oscura. Porque no sé si podría hacer el cofre grande y luego comprarlo en la tienda. Porque la verdad es que es un poquito caro, ¿eh? A ver, pero también te puedo salir a cuenta. Mira, este es barato. Pues tengo que farmear madera oscura para eso, para hacer cofres grandes y a lo mejor cambiarlo todo esto por cofres grandes. A ver, es una lástima porque este debería ser grande. O sea, no tiene mucho sentido. Uy, por cierto, lo tengo ordenado por nombre. Uf, me encanta esta función que le pusieron. Vale, y en este lo que tengo son flores. Vale, aquí vamos a transferir las flores porque me gusta llevar el inventario vacío. Y eso, pues, a ver, tengo más plantas, lo que pasa es que no tengo ninguna más decorada. Pero sí que quiero decorarlas, pues yo os digo, quiero decorarlas, quiero ordenar todo esto y que quede más o menos guay, ¿sabes? A ver, guay y funcional. Vamos a buscar un poquito flores amarillas para
avanzar un poco en el evento mientras os cuento eso. Pues el juego aparte puedes pescar. Aquí tengo un poco lo de el tema de. Uy, ojo, espérate. Moneditas. Sé que hay trucos para que te salgan las flores, para que te salga la madera y tal, pero no quiero hacer muchos trucos para este juego. O sea, lo respeto, ¿vale? Respeto el juego hasta el punto de eso de que no quiero. Mira, lo que sí voy a hacer es cosechar todo esto. Que esto te va saliendo todos los días. Y no lo he cosechado. Y tampoco he cogido los pescados. Venga, vamos. Vamos, por cierto, estoy viendo ahí una zanahoria. Ah, no, es trigo, es trigo. Claro, esto es de cuando salió lo de Stitch. Todo esto luego lo vendo, porque como tengo bastantes materiales, pues por lo menos que estoy un poco colocadico, majo, que lo tenías todo, estaba todo en la mierda. Ahí. Espérate, que no es más si me ha salido algo aquí en el ordenador ahora. Vale, todo esto recogidico. ¿Ves? Es que sí que, por ejemplo, hay árboles que sí que te dan madera y otros que no te dan madera. Y sé que, pues, por lo menos que puedes tener más, pero es que no quiero hacer trampas en este juego. ¿Ves? Aquí tengo los de los matorrales. Orden sí, trampas no. Mira, más flores amarillas. ¿Qué es eso? A mí el juego. A lo mejor soy muy especialito en plan de cómo lo quiero jugar, pero lo quiero respetar mucho. O sea, no quiero correr porque no. El juego no es acabártelo, hacer todas las misiones y tal. Sino, no sé, el hecho de disfrutarlo un poquito. ¡Ojo! Monedinchis, monedinchis. Sea, 6.000 millones de trucos que no quiero utilizar. Por ejemplo, hay trucos de dinero para hacer. Pues eso, lo de las calabazas, recetas que hay que te dan mucho más dinero por la receta. Hay muchos trucos que no los recomiendo porque es eso. ¿Para qué? ¿Para dejar de jugarlo? No quiero dejar de jugarlo. No quiero decir, pues ya tengo de todo, ya no quiero, ya no me merece la pena, ¿sabes? Dame monedas lunares, que estas son muy ricas, muy ricas. Y no veo más flores amarillas por aquí. Pero veis, os digo, lo tengo bastante todo mal colocado. Sí que aquí, por ejemplo, sí que me gusta en cada zona. Os lo voy a enseñar en esta de aquí, por ejemplo. En cada zona me gusta tener una zona de su cultivo propio, porque aparte de porque crece más rápido, pues para eso, en plan, necesito de esto, paz. Pues cojo, tengo esta zona, una zona así en cada área del juego. Veis, aquí tengo la zona de cultivo de aquí. Aquí tengo esta otra pequeña zona que estos son los matorrales. Aquí tengo otra pequeña zona de cultivos. Aquí no. Qué raro. Pues aquí me falta hacer toda zona de cultivos. Aquí y aquí. ¿Vale? Aquí tengo zona de cultivos. Aquí tengo zona de cultivos. Tengo zona de cultivos, ya te digo, en todas las áreas. Y es eso, es un poco en plan. No tengo prisa de acabarme de hacer todas las cosas, porque ya podría haber hecho la mayoría. Esto no sé si es rojo, si es amarillo o rojo, pero bueno. Para los colores soy un poco desastre. Y mi mayor consejo es ese. No corráis, el juego está hecho para disfrutarlo, no para decir, buah, pues ya tengo todo, ya está. No, no, jugarlo despacio, tranquilo, disfrutarlo. Es un juego donde yo creo que te da calma jugarlo. O sea, un día tengo un mal día. Te pones un ratico y te lo juro que, aparte de que estás entretenido, es eso, en plan, simplemente ves, das un paseo por ahí, vas haciendo alguna misioncilla y te vas encontrando cofres o vas ordenado, o vas pensando ideas de decoración. Es que no es un juego para decir lo quiero todo rápido, tal, porque no lo vas a disfrutar, o por lo menos es mi manera de ver, mi mejor consejo que lo puedo dar, disfrutar porque es un gran juego. Además, hace poco estuvo una oferta en Switch, no la aproveché porque pensé que eso, que le iban a poner gratis. Y de hecho, ya anunciaron que este juego iba a ser gratuito, así que no sé si van a tardar en ponerlo gratis o qué. Pero si lo compráis, que además no es caro, o sea, me parece que está a 30 euros
En la eShop, aquí nos ha contestado. Con el Game Pass te viene incluido y ahora me parece que con el PlayStation también. Y es que es un juego eso. Juégalo tranquilo, disfrútalo, relájate jugándolo. No quieras correr, porque no te merece la pena correr. O sea, dices, bueno, pues venga, hoy voy a hacer un par de misioncitas y ya está. Y ya está, y no te compliques. Por lo menos es mi manera de ver. Luego hace cada uno hacerlo como. Cada uno juega como quiere. Pero yo es que desde luego no tengo ganas. Uy, espérate, que tengo que coger los pescados de aquí. ¿Ves? Es que te das un paseíto, vas haciendo cosas y ya está. Venga, recogemos todos los peces. Ahora, y dentro de otro rato a coger más peces y los vas vendiendo. Y así vas consiguiendo monedas. Pero bueno, creo que voy a dejarlo por aquí. Voy a seguir buscando florecillas. Voy a intentar ir subiendo de nivel estos dos para que nos den las siguientes misiones y a ver cómo se hace esta. Así que espero que os haya gustado. De verdad, me encanta el juego. Me encantaría seguirlo subiendo de manera continuada si es que a vosotros os gusta. Porque es un gran juego. Me parece una grandísima jugada por parte de Disney. El juego está actualizándose cada poco. Yo no sé cuántos eventos han salido ya. Ha salido el evento de Navidad. Ahora está este. Yo los he jugado todos. Y ya os digo, en la plataforma Marada habré directos. Hoy, pero ya os digo, seguramente a partir de las 7 de la tarde o incluso antes, hora española, haré directo. Terminaré de farmear cositas, terminaré de completar misiones del evento, empezaré a lo mejor algo de decoración dependiendo cómo estéis vosotros en el chat. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos al siguiente. ¡Agur, Perú!